Yo no estoy bailando. Perna con gusto no pica, si a ustedes les gusta. ¿Y de acá? ¿No? ¿De acá? Uno, dos. Acá, este. Sube. Sube, tum, tum. Y baja con esta. O sea, sube esta con un tac y baja con esta con un tac. Tararita, tatu, tac. Sigo. Sigo. Volcada. En la volcada, que va a ser para allá, tengo el miedo acá, ¿no? Voy a hacer esto. Como que me tapo. Me tapo, me tapo, me tapo, me tapo. Bajo, junto mis pies. Subo, relevé y camino para adelante. Así como. Yo bajo de acá, ¿no? Como que voy. ¿Ok? ¿Ok, nada? Me preparo para hoy. Thank you.
fíjense que hasta en el último show de Silina, en el último show del Belegance Evolution, ¿lo ubican? Ellos estrenaron un show este año en donde tienen dos bailarines de hip hop que hacen distintas destrezas dentro del show. Entonces está como muy de moda hoy el hecho de la incorporación de los distintos estilos que tiene. Porque es como que se entendió que para poder bailar hip hop no es que solamente tenés que tener una onda callejera, despojada y no es que querés bailar académicamente, sino que muchos bailarines académicos no llegan a poder cumplir las rutinas físicas que requiere el hip hop. ¿Por qué? Porque se disocia, se trabaja la musculatura, se necesita mucha fuerza y mucha concentración para poder lograr los mejores pasos y los mejores trabajos. El hip hop tiene un montón de disciplinas, dentro de las cuales nosotros hoy vamos a utilizar varias. Nosotros vamos a hacer trabajo de tutting. El trabajo de tutting es el trabajo que se hace con las manos, todos los dibujitos que se hacen con las manos. El trabajo de animation, cuando nosotros trabajamos como un robot, cuando hacemos todos los pasos tipo robot, eso es animation. Y strobing es cuando nosotros tensamos los músculos y hacemos los movimientos chiquititos y que queda como si estuviéramos electrificados. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar distintas técnicas dentro de una coreografía con un tema muy copado, sí, que es de Natalia Atlas y está remixado por Vincent Lee, que es una banda que hace música para la inclusión. ¿Okay? Así que vamos a comenzar inmediatamente para que no se les baje la energía. No requiere desgaste esta coreografía, ¿sí? Porque no es dinámica, no es rápida. Lo que requiere es concentración. Es decir, respirar profundo, porque nosotros vamos a incorporar un montón de técnicas a las cuales no están acostumbradas a hacer. Lo más difícil es retener las secuencias de tutting, por ejemplo. Donde una secuencia dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hay que retener todos los movimientos dentro de la música. Y toda la coreografía es así, ¿tá? Entonces, eso es lo que por ahí más te puede llegar a costar, que es el hecho de acordarse todas las secuencias. Pero no tienen una carga física que digan, ah, esto y este no van a dar, no puedo hacerlo, no, no. ¿Ok? Así que simplemente prestar atención. ¿Vamos arriba? Lo mismo, yo lo voy a hacer para que enfrente, ¿sí? Para que ustedes puedan ver el movimiento. En muchos momentos yo voy a tener que hacerlo con ustedes para que puedan entender dónde está. ¿Ok? Nosotros vamos a empezar con una actitud cerrada, brazos abajo, frente mirando al piso, y cuando empieza la música es como que nosotros cobramos vida, con lo cual subimos en esta posición, ¿sí? Ahí. Abrimos el plexo, abrimos los hombros y es como si tomáramos aire. Cosas así. 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 Eso. ¿Está? Ahí nosotros lo que vamos a hacer es una caminata en la cual la derecha sube lento y cuando baja el talón va hacia el lado. Va a la izquierda lento, baja el talón, ¡pum! Va hacia el lado. Derecha otra vez al frente. Voy a cerrar el cuarto paso y voy a hacer dos camellos para bajar nuevamente y cerrar. Camello, camello. ¿Estamos de acuerdo? La primera parte fácil. Creo que esto debe ser un aro tuyo, Fabina. Cuerpo y rum. Derecha, izquierda, derecha, cierro camello, camello. Ahí va a venir un strobing, ¿sí? Es como si pisamos un cable pelado y nos da electricidad. Entonces yo hago camello, camello y el strobing es rum. ¿Sí? Es como una vibración contenida, ¿sí? No se tiene que ver gelatinosa, ¿está bien? No tiene que ser tal, no es que te sacudes que te estás durmiendo y te estás despertando, sino que tiene que estar tensa. Todos los músculos se tienen que tensar, entonces es raro. Sí, quedan ahí.
¿Ok? Bien. ¿Podemos probar esa música? Cinco.
5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Lo tienen? Sí. ¿Sí? A partir de acá, ustedes imagínense que tienen una esfera de poder. A partir de acá, lo vuelve hacia adentro, mete en la cabeza. Y ahora van a hacer hombro, hombro, camillo, como si tragaran. ¿Sí? Entonces, 8. Rum, pa, y hombro, hombro, camello, ¿sí? Pecho, camello, omi, omi, plato, media vuelta, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿La vi ahí? Omi, omi. Otra vez, que cuando lo cuento con tiempo se es más complicado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá los brazos van a subir lentos y van a hacer como un aleteado hacia adelante. Eso, conciso. Siguen subiendo. Izquierdo viene adelante, derecho va atrás, y es como si envolvieran los ojos. Izquierdo envuelve y desenvuelvo hacia adelante. Y va. ¿La ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, hombro, hombro, pecho, mecho, plato, plato, me vuelta a ver. Sube, sube, envuelve, abre, baja. ¿Tic? Música.
A ver. ¡Cocina! Thank you.
pisa afuera, envuelve y cierra. ¿Está bien? Son dos vueltitas. La verdad es una vuelta y media por usted tirar. Entonces es afuera, giro y cierro. Abro, me apoyo, ¿sí? Como si hiciera un pa. ¿Sí? Entonces, un, dos, tres. ¿Capiche? ¿Música? Están apagadas. Miren que la que se aprende es la coreografía. Tengo un par de CDs de regalo acá. Yo siempre hago sorteos al final de la clase. Ah, mirá que ya como este video se... Sube, baja, sube, diagonal, sube, baja, sube.
Súper. Sí. Música.
brazos, sale la patita también, ¿sí? Pum. Se relaja. Solo un segundo se relaja. Porque viene un tutito también. Ok. Entonces. Acá lo que van a hacer es así. Vamos a hacerlo en espejo porque no cambia las manos, ¿sí? Como si tuvieran una cajita chiquita. Imagínense. 1, 2, 3, 1, 2. ¿Sí? En línea, ¿eh? Hacia allá. Pum, pum. ¿Sí? Fíjense las manos. Es una cajita. Al revés. Si tratas de pegar tus manos ahí, te chocan. Derecha, así. ¿Sí? ¿Tienen? Sí. Izquierda, así. Abajo, sostengan. Entonces digo, imagínense una cajita. Si ustedes me hacen esto, cuando hacen esto, cierra. ¿Está? Imagínense, la caja se tiene que ver limpia. Yo puedo abrir y cerrar. Eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es. 1, 2. Derecha arriba. 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora van a hacer 1, 2, 1, 1, 2. ¿Cómo la rotas? Es que de frente no quedó bien con ustedes, me parece. Bien, vamos a ver, no importa. Cuando empieza acá al revés, ¿ok? 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2. Invierten, ¿sí? La que estaba arriba pasa abajo. 1, 1, 2. Bien de frente los brazos, ¿eh? Como si estuvieran en un sillón, apoyado los brazos en el sillón. ¿Sí? No así. Yo no les tengo que ver los codos. Tienen que estar esto alineado con el codo. ¿Está bien? Entonces, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A esa velocidad, otra vez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tenso los brazos, ¿sí? Vieron que es como puesto, ¿está? Sin tomar actividad. Esto es todo estreñido. Eso. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lo ponemos en luz. A ver si puedo
¿Tenemos tiempo para estirarlas o ya se tienen que ir? Ya se tienen que ir.
Ok. Del escenario, de los... Bueno, gente, gracias por la onda, por aguantar hasta el último momento. ¿Quiénes son las 9 que estaban acá? Yo no sé. Vengan acá. Yo no sé. Bien. Necesito, María, podemos saber quiénes son. Sí. Que digas un número del 1 al 9. ¿Yo? Sí. 7. ¿Quién 7? Muy bien, otro. 5. ¿Quién es 5? Otro. 9. Otro. Muchísimo, practiquen, un placer, cualquier cosa. Ahí tienen las tarjetitas con el Facebook, el mail, todo.